día de hoy. Ahora hablaremos del pintor, de Florencio y de Paco, pero la agrupación quería entregar también un detalle a otra persona que ha sido muy importante en el día de hoy para el pregonero, que ha sido su padre, Rafael. Tenemos aquí un detalle que le queremos entregar, porque realmente, como le decimos en la placa, él le ha puesto música a la voz de su hijo Paco. Entonces queremos que tenga un recuerdo de la agrupación. También tenemos que entregarle un detalle que se lo va a entregar al alcalde en nombre de todos, también a otra persona que ha venido colaborando mucho y que sigue colaborando, es este que está aquí, Herrera. Bueno, como decía, lleva anunciándonos la Semana Santa desde el 17 de enero. Es el último autor de cartel que se lo encarga una hermandad, en este caso la Hermandad de la Lanzada. Le va a hacer entrega de la distinción de la agrupación, el pin de oro, a Florencio Aguilera, por favor, el presidente José Nicolás. Y también el alcalde le va a hacer entrega de un cuadro que ha realizado nuestro paisano José María Martín Fernández. Va a hacer la entrega a Rosa Cabalga de un pequeño ramo de flores que va a aliviar en parte pues todo ese trabajo de Florencio para el cartel. Tenemos una petición desde la Hermandad de la Lanzada, así que pido al hermano mayor, a Lolo. Buenas tardes a todos. De la Hermandad de la Lanzada, quería felicitar a Paco Gamero por el extraordinario pregón que ha tenido hoy. Pero para nosotros este año, que nos ha tocado el turno del cartel, para nosotros es un orgullo que Florencio pues se haya prestado a hacernos el cartel anunciador, ¿no? Su padre fue fundador de nuestra hermandad y queríamos decirle que en una reunión que tuvimos en la Junta de Gobierno hace unos días, lo hemos designado como la persona que dé la primera levantada del paso de misterio de la Sagrada Lanzada. Vamos a pedir al pregonero, a Paco. No te voy a decir que no eres Dayamonte, Paco. Que le va a hacer entrega de la insignia de oro de la agrupación Nicolás y del recuerdo el padre Felipe. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias porque seguramente estos ratos no se olvidarán nunca. Dejadme que lo lea porque dice: tus ideales cristianos y tu pasión por nuestra ciudad han permitido que te sintamos como un ayamontino más y como un cofrade que nos ha hecho ver nuestra Semana Santa de otra forma, orientándonos desde la pasión a la resurrección de Cristo acompañado de María, que siendo ella purísima en su concepción, vivió momentos de angustia en su caminar por las calles empedradas. Precioso. Maica va a hacer entrega a la esposa de Paco de un pequeño ramo de flores por el tiempo que te ha quitado tu marido para escribir el pregón. Deseamos que los 7 días que quedan del calendario que decía Paco pues pasen y sigan los otros 7 y todos estemos en la calle. Agradecerle a ustedes la presencia. Me reitero el agradecimiento a Luis Morilla, por un lado, desde que lo llamé, a Pepe Márquez, que siempre de forma desinteresada se prestó a colaborar con la agrupación de cofradías, a Pachi, a todos, a gente que no están aquí pero que nos han hecho una mano en el devenir no solamente de este año sino de todos los años, y por supuesto las hermandades.
Yo ya vamos a finalizar mi intervención, cerrará el alcalde y el párroco, pero como viene siendo habitual, pues también es verdad, aunque hoy los protagonistas son Florencio y Paco, también es verdad que tenemos que desvelar o decir quiénes serán los encargados de pregonarnos la Semana Santa del 2011. Y el autor, bueno, la autora del cartel del año 2011, pues será Laura Rodríguez, que está allí con nosotros. Y el que le pondrá voz al pregón de nuestra Semana Mayor en el 2011, pues será José Manuel Contreras Márquez, que está ahí con nosotros también. Bueno, yo ya acabo, le doy paso al alcalde y finaliza Felipe y con eso nos vamos. Bueno, muy brevemente porque en el caso de la presentación del cartel sí tuve ocasión de dirigir unas palabras a Florencio. Yo ahora quisiera dedicárselas a Paco, que empezó su pregón hablando de extranjería, curiosamente. Se puede ser ayamontino de sangre, llevarlo en el ADN, haber nacido aquí, y se puede ser ayamontino de otra manera, sin tener esa ascendencia biológica. Tú perteneces a esa segunda categoría, y yo creo que hoy llevas el reconocimiento de una ciudad que está acostumbrada a verte, que te siente también como parte suya, y que hoy decididamente, de una manera definitiva, has traspasado ese umbral y te has convertido en un ayamontino de adopción ya con papeles. No se puede decir. Y con el reconocimiento de la gente. Yo creo que hoy has puesto en un papel y has dicho lo que realmente tu corazón siente acerca de esta ciudad, de esta Semana Santa. Muchas gracias, Paco. Igual que muchas gracias, Florencio, por haber hecho esa aportación en forma de arte en un lienzo que has hecho con nuestra Semana Santa. Yo solo dos cosas. Dale las gracias a Paco, porque empezaste el pregón con una frase que me impactó y me ha tenido todo el pregón atento. No sé si me acuerdo literalmente, pero dijiste algo así como: vengo a pregonar o anunciar la buena nueva. El Evangelio. Buena nueva, Evangelium, es buena nueva. Y eso me hizo estar pendiente, porque en los pocos pregones que he escuchado nunca había escuchado esa palabra. Y para mí significa mucho, ¿no? Como para cualquier cristiano. Y efectivamente has hecho una buena nueva, has hecho un evangelio de tu pregón, porque ha sido un recorrido, ¿no?, por nuestro camino de encuentro con Jesucristo a través de las distintas estaciones o distintas hermandades, ¿no?, que hay aquí en Ayamonte. Y eso, bueno, pues en un día como hoy, o en un momento como el que se vive ahora, pues es importante, ¿no?, dar ese cariz o resaltar ese cariz. Y ha habido otra cosa que a mí también me ha impresionado mucho, que ha sido el hecho de que hayas trabajado en concordancia con tu padre. No sé, me ha llamado la atención, me ha gustado, ha sido un gesto muy bonito, un gesto de cariño, ¿no? Él está ahí, son dos cosas que me ha maravillado, que me han sorprendido. No lo había visto nunca en ningún pregón. Y bueno, el hecho de que uno cuente con su padre, bueno, pues también es muy significativo en el momento social en el que se vive. Eso es así. Y bueno, de Florencio poco. Yo creo que ya está todo dicho, ¿no? La obra está ahí, ahí ya lo conocemos más que de sobra. Hoy he estado hablando con él también de su padre, precisamente, que no conocía su obra y también me impactó el otro día que la estuve viendo. Bueno, pues a los dos, que el Señor os bendiga, a todos vosotros, y esto ha sido ya el escopetazo, pues ahora que vivamos realmente esta Semana Grande, esta Semana Santa, como lo que se dice, Semana Santa. Muchas gracias.